Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo programa, a este que es vuestro canal. Hoy vamos a hablar de las plantas mágicas más poderosas para hacer rituales para atraer la abundancia a tu vida. En mi libro, El libro secreto de Merlín, y en los rituales más poderosos de Merlín, en esos dos libros he hablado de la magia, de cómo trabajar con la magia, de los rituales y de los ayudantes o herramientas que se pueden utilizar en los rituales mágicos. Y entre esas herramientas o ayudantes son muy importantes las plantas. Hay muchísimas plantas que se utilizan para rituales mágicos, pero yo hoy he seleccionado las que son más aptas para que puedas hacer un ritual, que luego te explicaré, para traer la abundancia a tu vida. Esas plantas son: una, la albahaca; dos, la canela en palitos, los palitos de canela; otro, la menta piperita. También puede valer la menta poleo, pero a mí me gusta más la menta piperita. Otro, el romero, y también el laurel, la hierba de San Juan y, por último, la hierba de ruda, la ruda, pero ruda macho. Bien, ya tenemos las plantas mágicas para hacer el ritual para traer abundancia a tu vida. Ahora lo que tienes que hacer es tener un altar. Si no lo tienes, puedes improvisar uno, una mesa limpia, donde pongas un mantel blanco, limpio, y donde puedes poner elementos ayudantes como pueden ser las velas. Y como vamos a hacer un ritual de abundancia, las velas amarillas, verdes o doradas son las ideales. Bien, tienes que poner las plantas en un plato blanco, todas las plantas en un plato blanco, y antes de hacer nada tienes que visualizar, ver la intención que realmente quieres. En magia he explicado miles de veces que la magia empieza en el pensamiento. La magia es como tú piensas y sientes. Por tanto, tienes que cerrar los ojos delante del altar, las velas y las plantas, y visualizar cómo la abundancia viene a ti, sentir cómo la abundancia ya es a ti, ya está en tu vida. Una vez que has hecho esto, coges las plantas, las levantas el plato y haces una oración más o menos con tus palabras que diga: en el día de hoy ofrezco estas plantas a la divinidad, a Yo Soy el que soy, a Dios Padre, al universo, para que su energía se llene en mi casa, en mi vida, y traiga la abundancia y prosperidad que realmente como hijo de Dios me merezco. Hecho está, gracias Padre, amén. Bien, cogemos todas esas plantas y las metemos en un saquito, de tela, que lo puedes hacer tú o lo puedes comprar, un saquito. Metes todas las plantas, las bendices en el nombre de Dios. Yo, Alberto Lajas, bendigo estas plantas. Y ese saquito lo vas a llevar siempre contigo durante 7 días. Al séptimo día coges las plantas, que ya estarán secas, las pones en un cuenco, las quemas y das gracias de nuevo por la energía que esas plantas han utilizado para traer la abundancia. Si después de 7 días la abundancia no empieza a venir a ti o no se rompen las trabas que tengas con la abundancia, sin duda, posiblemente, tengas que cambiar muchos pensamientos o falsas creencias. Pero, en principio, con estas plantas, con la intención, normalmente, a los pocos días empiezan a haber milagros de abundancia. Solo pruébalo y cuéntamelo. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Bendiciones.